Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en directo, continuamos con Gotham Knights. Disculpen si he estado un poco ausente, pero ya creo que ya tengo ya listo los horarios que estaré haciendo directo. Ok. Hace poco había mencionado de que iba a hacer directo los martes, jueves, ¿qué más dije? Martes, jueves y sábado, creo que había dicho, no me acuerdo. Pero, ahora va a cambiar. Ya voy a tratar de regirme este nuevo horario. Voy a transmitir los fines de semana, viernes, sábados y domingos, ok, esos tres días. Voy a transmitir solamente tres veces a la semana, ok, tres veces a la semana. Estoy subiendo también contenido a mi canal de YouTube. Para aquellos que no me sigan, estoy como Larco Gamer también. Ya subí todas las partes del juego de Callisto Protocol. Ya están en mi canal, al igual que Call of Duty Modern Warfare 2. Pueden verlos tranquilamente, están en mi canal. Y una vez que termine con Gotham Knights, también los voy a estar subiendo. Así que, bueno, eso quería decirles. Viernes, sábados y domingos voy a estar transmitiendo mucho. Viernes, sábados y domingos. Así ya el resto de la semana puedo, aunque sea, ir metiendo un poco de contenido a mis otras redes sociales. Así que no se diga más. Nos vemos hoy, nos vemos el sábado, mañana y nos vemos el domingo también. Y continuamos muchachos. Igual, estoy ahí leyéndolos. Hay más datos en el tablón de pruebas. En el acta de Gotham de hoy hablaremos de un destacado y controvertido personaje, Oswald Cobblepot. El más infame miembro de una de las familias de Gotham más antiguas, entró en el mundo de los negocios bastante joven. Hoy lo podemos ver dando la bienvenida en persona a los clientes de su palacio dedicado a la entretenimiento, la sala Aire. Pero hace solo unos años, Cobblepot era conocido como el Pingüino, un famoso jefe criminal juzgado y condenado por un gran número de crímenes violentos y financieros. Vaya. Harley ha estado investigando a prisioneros de los más chungos de aquí. Mirad, está pasando algo en Blackgate. Presionamos a la alcaide y ya. No, estos archivos son viejos, tío. La alcaide es nueva. No sabrá nada. ¿Cómo se me ha pasado? Está bien. El sistema de Harley no tiene ningún sentido. Babs. Babs, ¿qué has descubierto? Salieron todos tras haber recurrido. Eso es lo que Harley investigaba. En todos los casos, asesinaron a testigos clave. Mira, todos estaban clavados con cuchillos, igual que Langstroth. Bruce buscaba algo. Ah. Creo que tengo algo. Oswald Cobblepot, el Pingüino. Es como todos los demás, excepto que cumplió su condena cada vez que lo detuvieron. Parece que alguien lo dejó tirado. Es posible que quiera hablar. Ahora lleva el salón Iceberg. Se ha vuelto honrado. En ese bar se vende algo más que alcohol. No lo sé. Batman nunca me llevó. Si necesitabas un carnet falso, habérmelo dicho, Tim. Oswald es peligroso. Y no olvidemos que Harley sigue libre. Tengamos cuidado. Relájate, Dick.
Está chupado. Hey Pierce, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, Pierce? Hola, buenas tardes, ¿es Play o PC? Pierce, estoy jugando en la Play, Pierce, en la Play. Buenos días, por acá es de día, el Pierce. ¿Qué tal, Roberto? Es una expresión de que apenas desperté. El gran Rod. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ah, ya sé qué juego es. Batman Knight. ¡Claro, pues Pierce, claro! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? Dice, andamos cansados con ganas de morir, pero bueno, ¿qué se le hace? Aquí peleándole. Está bien, Pierce, está bien. Aquí yo también jugando un poco. Yo quiero continuar con... A ver, ¿qué es esto? Ah, quiero
seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando con este juego y arrancar con otros nuevos. Pierce, descárgate. Ah, su madre, qué delito, su madre. Descárgate de Bowl, Pierce, descárgate de Bowl. He interceptado una llamada urgente de Laboratorios Star. Parece algo distinto a los disturbios nocturnos habituales. Aquí hacen cosas bastante peligrosas. Voy a adelantarme a echar un vistazo. Déjalo, da igual lo que sea. He pensado que lo quiero y ya está. ¡No quiero, Neo! Te lo tendrías que haber esperado. Que no. Voy a por ti, Aaron. ¡Intruso! Mucho, pero yo más.
No estamos de prácticas, inútil. ¡Rápido! ¡Bien, bien! ¡Casi estoy dentro! ¡Felices sueños! Dime lo que sepas. No sé lo que es el honor. Te lo contaré todo. Gracias por la info. ¿Qué tenemos aquí? Vamos allá. Parece correcto. ¿Dónde está?
acabó de golpe. Casi me siento mal por ellos. Casi. Que deberíamos hablar. Necesito información. No digas a nadie que lo chiné. Vale. Gracias. Seas quien sea, suerte. ¿Quieres contarme algo? ¡Vale, vale! ¡Te cuento lo que hay! Eso me vale. Comprobaciones finales. ¡Mierda, esto!
cuéntamelo todo. ¡Claro! Lo que necesites. Interesante. El sitio es la prisión. Me largo. Necesito información. Muy bien, te lo diré. Lo que pensaba. Cuatro.
Quédate donde estás. Te voy a meter en la cárcel. No te levantes. ¿Quieres contarme algo? Claro, no hace falta usar la violencia. Vale, gracias. Esto.
Creo que deberíamos hablar. Vale, esto es lo que sé. Eso me va. Campanario, los reguladores están en Laboratorios Star. El edificio está cerrado, pero creo que han hecho trabajos de mantenimiento por aquí. Es posible que hayan entrado así. Puede que haya algún acceso todavía. Esto me vale. Campanario, estoy en Laboratorios Star. Sigue a la espera. Deprisa. Los científicos parecen asustados. El cliente tenía razón. Esos servidores son oro puro. Qué pena que no tengamos más tiempo. Thank you.
¿Va todo bien por ahí? Debería ir. Solo voy a tardar un segundo. Han dejado en marcha la vigilancia. A ver, parece que los reguladores han pirateado el sistema para que ataque a cualquiera que no vista su equipo. Así que mucho cuidado. ¿Cómo lo llevas? Hay cientos de petabytes en cada matriz. Y nuestro ancho de banda es un ar. Tú coge lo que puedas. ¿Se llevan información de Star? Hora de la siesta. Espero que no me estén batiendo. Otra vez la ventilación.
Enfríen los servidores. Estamos descargando tanta información que todo se sobrecalienta. Una consola de seguridad. ¿Esa cosa grabará sonido? Igual pillo a un regulador diciendo para quién trabajan. Atención a esto. ¿Siguiente? No me voy a rendir. Colaborando con los reguladores. Esperaba que esto fuera un robo rutinario. Hay que detenerlos antes de que hagan lo que estén planeando. No responden, pero no pienso bajar todas esas escaleras solo para pillarlos sobando. ¡Ah!
hay gente que no está informada. Compruébalo bien. Mejor no decírselo al cliente hasta estar seguros. No quiere que lo molestemos. Ya, me acuerdo de lo que pasó la última vez. Me pongo a ello. ¿Cuál es el plan? ¿Proteger a los científicos cuando el cliente acabe con ellos? Idea. Lo que él diga. Bueno, si quiere que lo hagamos, será mejor que nos dé un plus. Nos atrapamos la próxima vez. Supongo que... ¿seguimos el rastro de hielo y destrucción? Bien. Eran científicos. No suponían ninguna amenaza. ¿Tendrá Freeze una fuga en el traje? Cerebritos, mirad qué juguetitos. Presentamos la paloma buscadora y el maravilloso Pum Pum. Con estos drones llega una nueva generación de dolor por control remoto. Freeze deja hielo a su paso. Y yo voy detrás. Desde luego, desde que Freeze ha vuelto, nos estamos luciendo. ¿Y los nuevos juguetitos molan? Pues sí, se acabó el equipo cutre. ¿Tenemos a todos los científicos? Los que no están muertos. Es increíble cuánta gente trabaja hasta tarde. ¡No! 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 ¡No!
debería estar aquí. No vas a ninguna parte. Terminemos con esto de una vez. ¡Escapando! Con esto sí que me da de hielo. El traje de Freeze ha dejado aquí su huella. Eso no puede ser bueno. Freeze no andará lejos. Freeze debería estar por encima de tu ubicación. Pilla todo lo relacionado con esa cosa que está protegiendo el equipo Sigma. ¡Claro! No hemos venido a robar tarjetas gráficas. Laboratorios Star, no una tiendecita de barrio. Sí, pero es una puerta. No hace falta ser astrofísico. Lo sé, porque me gradué en ingeniería aeroespacial. Sí, y aprobaste por los pelos. Así que cállate y déjame trabajar. Genial, mejor no compruebo. El laboratorio. ¿Dónde están los científicos?
sabía que uno de sus protegidos acabaría viniendo. Tus protegidos estaban robando muchos datos confidenciales. Lo he impedido. Lo que hagan mis asociados es solo asunto suyo. Yo tengo lo que quería. Sea lo que sea, no justifica matar a nadie. ¡Te lo prometo! Mi tiempo es muy valioso. No pienso seguir malgastándolo hablando contigo. Esos reguladores no están aquí para ayudarme a liberar a los científicos, supongo. El laboratorio está sellado. Necesito otra forma de entrar. Rápido. No sé si podré poner el cañón en otro sitio. ¿Dónde están los científicos? Esos reguladores no están aquí para ayudarme. El laboratorio. ¿Dónde están los científicos? Tayuca. Esos reguladores no están aquí para ayudarme a liberar a los científicos, supongo. El laboratorio está cerrado. Necesito otra forma de entrar, rápido. No sé si podré poner el cañón en otro sitio. ¡Venga, voy a disparar!
Podría haber salido mejor. Para ti, claro. ¡Me voy! ¿Dónde están los científicos? Esos reguladores no están aquí para ayudarme a liberar a los científicos, supongo. El laboratorio está sellado. Necesito otra forma de entrar y rápido. No sé si podré poner el cañón en otro sitio. La mejor solución es la más. En este caso, el cañón. ¿Crees que vas a detener a Freeze? ¡Te espera una sorpresa! ¡De aquí!
aquí no vas a pasar. Roberto, Tayuka, Tayuka. El laboratorio. ¿Dónde están los científicos? No me jodan todos otra vez todos. Puta madre. Esos reguladores no están aquí para ayudarme a liberar a los. A veces la mejor solución es la más. En este caso, el cañón. ¿Crees que vas a detener a Freeze? ¡Te espera una sorpresa! Sí, su arma es una onda. A lo Bart. De aquí no vas a pasar. No te preocupes, solo voy a por la puerta. ¡Ah!
Estás con Batman, ¿verdad? Hablamos antes. Gracias por llegar a tiempo. No me habría enterado sin tu aviso. Se llevó todo nuestro criogel. Suficiente para absorber la energía térmica de Gotham. 3 veces al menos. Suficiente para congelar Gotham. Nos ocuparemos de Freeze. Hazme un favor y aguanta hasta que llegue la policía. Y cuéntaselo todo. Lo haré. Gracias, de nuevo. Llega más tarde de lo que esperaba. Ok, muchachos. Yo hasta esta parte del directo. Estuvo yuca. Estuvo bastante desafiante el juego. Pero está muy bueno. Está muy bueno. Así que lo dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. Ya saben, lo vuelvo a repetir. Hay nuevo contenido subido a mi canal de YouTube. Pueden ir a verlo. Están todas las partes del juego de Callisto Protocol, igual que el de Call of Duty Modern Warfare 2. Dentro de poco estaré subiendo también la de Gotham Knights. Iré subiéndolo poco a poco. Y ya saben, cambio los horarios, transmitiré solo 3 veces por semana, viernes, sábado y domingo. Los fines de semana estaré transmitiendo. ¿Ok? Así que nos vemos mañana y continuando con Gotham Knights, chicos. Espero que les guste o les haya gustado. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.